Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta primera parte del proceso de construcción del casco del Mandaloriano de The Mandalorian. Aquí vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con la etapa de prototipado, partiendo de unos patrones para hacer el casco de Boba Fett. Aquí voy a dejar el link abajo de donde los encontré porque se pueden obtener gratuitamente. También de los videos que vi para empezar todo este proceso, haciendo todas las modificaciones para llegar a esta primera versión en cartón, de donde saco ya lo que son los patrones finales para realizar el casco en su material final, que va a ser goma EVA. Ya en otro video van a ver cómo es la construcción de todo eso, pero entonces aquí voy a estar hablando de lo que fue todo eso. Van a poder ver el proceso de trazado, el proceso de corte, el proceso de pegado de todas estas piezas, y además quiero anunciarles, como ya les he anunciado en otros dos videos, en los recaps de la serie y en el último análisis que hicimos de un videíto que salió de la nueva película de Star Wars, voy a estar sorteando el resultado final. Voy a estar sorteando el casco final que salga de este proceso a nivel de toda Latinoamérica. Entonces estén súper pendientes. Si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse y denle click a la campanita, de así se van a enterar de cuándo salen todos los videos y van a ser los primeros que van a poder saber cuáles son las condiciones para poder participar en el sorteo del casco final de El Mandaloriano. Pero entonces, por el momento, los dejo con todo este proceso del prototipado del casco. Cuando se están trazando los patrones, sea en este cartón o sea en goma EVA o en el material que se esté utilizando, es muy importante tener siempre en cuenta todas las líneas de registro. Las líneas de registro son las que permiten que en el proceso de construcción final uno pueda alinear de manera adecuada las piezas y no queden pedazos sobrantes ni nada por el estilo. Cuando yo hice mi primer traje de Iron Man, o cuando hice ese primer intento de hacer algo con este tipo de materiales, no utilicé ningún tipo de línea de registro, entonces eso hizo que tuviera muchas dificultades en medio del proceso. De ahí en adelante entendí cuál era la importancia de este tipo de líneas y por qué vienen en estos patrones. Cuando un patrón está bien hecho, tiene líneas de registro. Por otro lado, es lógico que como uno está trazando esto por fuera de los límites del papel que sirve como el patrón, la pieza puede quedar un poco más grande de lo que necesita ser. Entonces, al momento de cortar, para contrarrestar esto, lo que yo hago es tratar de cortar por dentro de la línea sin obviamente quitar ninguna línea de registro, y eso hace que las piezas queden del mismo tamaño que los patrones. Cuando son piezas simétricas, como lo es este casco, generalmente los patrones siempre vienen solamente para un lado. Para generar las piezas del otro lado es muy sencillo, simplemente hay que voltear la pieza y trazar todo al revés. Listo, ya tengo mis dos partes del casco armadas independientemente, ya solamente me falta unirlas y probármelo a ver cómo queda este prototipo. Igual creo que lo que vi, ya les voy a mostrar exactamente cuál era mi preocupación un poco con el casco, pero ya, solamente me falta esto y me pongo mi primer prototipo de casco de Mandaloriano. Entonces vamos a ver, porque esta última parte creo que va a ser un poco compleja. Oh, esto se ve cool. Esto se ve bastante cool. Así esta parte de al frente no esté del todo bien, pero oh, se ve muy chévere.
Se ve muy chévere el casco, digamos que verlo ya con las dimensiones, ya los estoy manteniendo en expectativa. Pero bueno, digamos que el casco más característico de los mandalorianos es el de Boba Fett. Pero a mí el del mandaloriano de la serie me gusta muchísimo. Tiene menos detalles, tiene unos detalles que son diferentes. Digamos que cuando trabajemos lo que es el acabado final en Foamy, hay ciertas partes que va a tocar generar a la medida, que son como la columna que está aquí en toda esta parte principal del casco. También ahorita en la parte del frente. Bueno, ya les voy a mostrar. ¡Tarán! Mírenlo, se ve mucho mejor en cámara de lo que se ve de frente, de lo que se ve en persona. Pero entonces aquí viene la prueba final. Esta es bueno, la prueba importante y es ver si me queda el casco. ¿Soy un mandaloriano o no? ¡Oh! Bueno, un momento, me quito las gafas. Utilizarlo con gafas es un poco complejo. Pero. A ver, creo que en cuanto a talla está bastante bien. Chichichi, creo que sí. Espérense un momento, no puedo verme de perfil, entonces voy a utilizar el celular. Vamos a ver. No se ve mal. Creo que aquí es donde empezamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que les digo de las modificaciones que quiero hacerle a las plantillas, me gustaría que el casco en la parte de atrás fuera un poquito más largo. Entonces, lo que tengo que hacer es alargar la plantilla porque en este momento creo que me está llegando, no sé, siento que no es casco como tal en el sentido, no es muy práctico en el sentido útil de la palabra. Porque me deja descubierta la nuca y siento yo que eso sería como una falla bastante grande en lo que es la estructura de un casco. Pero por otro lado hay otra cosa que también me preocupa un montón. Bueno, no es que me preocupe, pero sí tengo que ver cómo solucionar. Porque en general los cascos de los mandalorianos son muy planos atrás. O sea, digamos que siento yo que podría trazarse un ángulo de 90 grados entre la parte superior del domo y lo que es la parte de atrás del casco. Pero este diseño es un poco acampanado, que es lo que yo había visto dentro de la construcción original de este diseño. Me parece que es un poco acampanado, entonces siento que de alguna manera necesito cerrar un poco más el casco para que quede más plano en la parte de atrás, pero no estoy seguro exactamente de cómo hacerlo. Lo que se me ocurre inicialmente es cómo marcar aquí una especie de diagonales para poder cortar esto, para que se cierre un poco más todo, pero siento que eso también va a afectar lo que es la estructura de la parte de abajo, aunque digamos que no estaría mal que estuviera un poco más cerrado, me parecería bien, pero digamos que lo siento bien en cuanto a talla, o sea, no me talla, creo que está bastante bien, entonces siento que, no sé. Quiero hacer una prueba rápida, pero me costó tanto construir este prototipo. Bueno, no es que me haya costado tanto, pero a ver, ¿qué hago? Vamos a mandarnos. Voy a hacer un par de cortes aquí. Voy a repegar para que vean. Para que veamos. O sea, miren cómo está en este momento. En este momento está así. Y lo que yo quiero hacer es un par de cortes. Un par de cortes acá. Ahí acabo de marcar unas líneas. A ver si. Ahí creo que se alcanza a ver. Acabo de marcar un par de líneas súper chambonas. Pero entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer ese corte. Voy a volver a pegar. Y ya vuelvo. Listo. Siento que, no sé, siento que la modificación funcionó, a pesar de que todavía quiero que el casco sea más largo. Siento que el casco, en términos generales, es mucho más plano en toda esta parte. Aquí tengo este ángulo que no me gusta.
Entonces, siento que lo que son esta pieza de acá y esta pieza, tengo que modificarlas para que sean mucho más largas y para que tengan como ese plano que yo quiero. Voy a conseguir un par de hojas, voy a marcar eso y voy a tener el nuevo modelo, pero siento que ese corte atrás, esa cortada de la pieza funcionó bastante bien para que fuera mucho más plano, que es como lo quiero, y siento que cuando esto esté más abajo se va a sentir aún más chévere, entonces sí, voy a conseguir una hoja. Ya terminé las modificaciones. Miren lo que les decía, lo que hice fue generar nuevos patrones y a partir de los nuevos patrones generar estas pequeñas áreas nuevas. Entonces se ve bastante, se nota muchísimo la diferencia entre lo que era la pieza anterior o el ángulo anterior con el que terminaba y el ángulo nuevo. Me parece que funciona mucho mejor. Siento que todavía hay unas cosas que se pueden mejorar, pero creo que tiene que ver es con la rigidez del material como tal y no exactamente con los modelos, con los patrones. Pero estoy bastante contento. Siento que puede ser un poco más domo también, pero de nuevo creo que va a funcionar mejor con el foamy. Este material es bastante rígido y no se deja formar tan fácilmente como el foamy. El foamy se puede tratar con calor de diferentes maneras, también con lo que uno decida hacer en el terminado. Estoy bastante contento. Digamos que aquí lo único que no he podido solucionar bien es esto, pero siento que una vez uno le da un poco más de forma y digamos que la forma también se la tiene que dar el visor y diferentes cosas de estructura extra, funciona bastante bien. Siento que el visor puede ser un poco más grande porque siento que no sé, sí, me gustaría que fuera un poco más amplio la parte del visor, pero pues eso es fácil de solucionar. Eso es solamente como en la cortar un poco más de foamy y lo que les digo, luego se generan todas estas partes a medida y aquí tenemos los patrones para todo lo que son las partes laterales de las orejas y la parte de aquí atrás que me gusta un montón el detalle del casco, pero siento que se ve mucho mejor, siento que me tapa un poco más acá, siento que lo antes estaba muy 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 alto, entonces siento que funciona mucho mejor con las modificaciones que se hicieron y pues para eso se hacen los prototipos, para ver cómo funcionan las cosas y para que no se gaste dinero ni se gaste todo en lo que son los materiales finales. Y pues esto salió en términos económicos, muy económicos. Fueron solamente las impresiones de los patrones, esta caja yo ya la tenía, pero pues una caja de cartón no cuesta mucho, pero sí, siento que el resultado, que valió la pena hacer las pruebas, siento que el resultado está bastante bien. Vean un poquito por dentro cómo es esto, pero sí, siento que el resultado, estoy bastante contento con el resultado. Es la medianoche, no sé si alcancen a verlo, pero sí, es la medianoche. He estado trabajando un par de horas en esto y ya estoy como bastante cansado, entonces por el momento vamos a dejar esto así. Ok, anoche terminé toda esta parte. Pero después estuve revisando y me di cuenta de una diferencia bastante, bastante grande. Se nota que este casco estuvo hecho, o bueno, los patrones para este casco estuvieron hechos basados en un casco de Boba Fett por la parte de las mejillas, en donde me di cuenta de que el casco del Mandaloriano de Mandalorian es diferente en ese sentido. Entonces voy a tener que hacerle unas modificaciones aquí a las plantillas y voy a tener que reemplazar todas estas piezas grandes. Entonces vamos a hacer eso, pero pues me alegra haberme dado cuenta antes de pasar al material final. Entonces ya vuelvo. Bueno, como les decía, la diferencia principal entre este casco y el casco del Mandaloriano es que esta pieza de aquí tiene un pliegue acá. Tiene un pliegue que va en toda esta parte y viene aquí abajo. Y es una pieza plana. O sea, la curvatura se mantiene acá. Pero aquí esta pieza se hunde también, lo que crea un hundimiento extra, lo que crea más volumen. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Tengo que generar esta pieza, tengo que generar esta pieza nueva y esta de acá.
Entonces voy a tomar papel, voy a trazar todo eso y además voy a tener que volver a trazar las piezas de atrás porque, para que vean, esta era la pieza original. Este era el patrón de pieza original que fue el que inicialmente cortamos ayer toda esta parte. Después, a partir de ese, hice este segundo patrón que funcionó para cortar las nuevas piezas, estos nuevos remiendos. Pero ya finalizado y viendo que me gusta el resultado, pongo el patrón de nuevo y me doy cuenta de que está un poco corto. Entonces, no quiero que eso me pase cuando pase al material final. Entonces, voy a retrasar también esta pieza de aquí para tener ya las piezas definitivas. Replico los patrones de las referencias y hago esta pieza de acá. Y no sé, yo creo que me sale más fácil como cortar todo esto de una vez, repetir esta pieza, que igual esa es la otra cosa que necesito, y es que está muy corto. El casco del Mandaloriano es mucho más largo, o al menos yo lo quiero mucho más largo en ese sentido, entonces también voy a tener que modificar esta pieza, que aquí está el patrón original, para que sea un poco más ancha y mucho más larga, por lo menos hasta acá. Entonces, sí, eso es lo que voy a hacer. Creo que esta parte es la que más me asustaba de todo el proceso porque era la primera vez que iba a modificar estas piezas a esta dimensión. Digamos que las piezas de atrás eran muy cuadradas, entonces era muy sencillo hacer las modificaciones que necesitaba, pero aquí estaba tratando con nuevas curvas, estaba generando nuevas piezas, entonces tenía ese miedo como que de pronto no me fueran a quedar bien, pero creo que entre más voy haciendo este tipo de cosas, más me doy cuenta de que lo mejor que uno puede hacer es simplemente lanzarse a hacer las cosas. Creo que la experimentación es clave y en ese sentido aún los fracasos le enseñan a uno qué es lo que uno no debe hacer con este tipo de materiales o con ciertos patrones o con ciertas cosas. A medida que uno va conociendo también mejor los materiales, puede hacer las cosas mejor. Entonces, cuando estaba fabricando estas nuevas piezas para las mejillas, ya sabía cómo hacer los cortes de los ángulos mejor para que las uniones quedaran mejor, lo que hizo que esta pieza en términos generales quedara mucho más volumétrica y quedara mucho mejor que las primeras mejillas que había hecho inicialmente. Ya terminé los cambios, estoy muy, muy, muy contento. La diferencia es gigantesca respecto a cómo estaba antes. O sea, hay ciertas cosas que todavía se le deben a la rigidez del material. Digamos que es igual, siento que las piezas de las mejillas quedan muchísimo mejor, quedan mucho más acordes al casco original pues al diseño del casco del Mandaloriano de la serie. Sí, la verdad. Es genial, o sea, de frente se ve muchísimo, muchísimo mejor. Todavía hay algunas cosas que creo que se pueden mejorar, pero en cuanto a diseños, en cuanto a lo que tiene que ver con la plantilla, creo que ya está completo. Creo que ya el casco, este es el diseño final que voy a utilizar. Entonces, lo próximo que se hace es trabajar directamente ya con el material final, que es el foamy, el EVA foam. Que tengo que conseguirlo, tengo que conseguir varias cosas, pero como prototipo, como proceso de prototipado del casco, de verdad estoy súper, súper contento con el resultado. Me alegro mucho de haberme dado cuenta de la diferencia, porque es que simplemente miren cómo se diferencia un montón. Claro, esta mejilla, esta parte de aquí estaba hecha para un casco de Boba Fett o para otro casco de otro tipo de Mandaloriano, porque en la serie hemos visto ya varios diseños en donde hay unos más chatos, unos más largos. Este en específico siento que es más largo y además sentía que con esta no me alcanzaba a tapar completamente y se me iba a salir la barbilla por debajo del casco. Entonces creo que ya con esto finalizo el prototipo, ya tengo mis nuevos modelos, con esto ya puedo yo también marcar dentro de mis nuevos patrones lo que son las líneas de referencia para que encajen con las otras piezas preexistentes y ya tengo todo, ya estoy listo para continuar el proceso, pero por este video vamos a dejarlo así. En un próximo video les voy a estar mostrando el proceso completo de la elaboración del casco final. O bueno, no sé exactamente cómo lo voy a dividir. Inicialmente, de hecho, tenía la idea de mostrar todo el proceso en un solo video, pero creo que esto
amerita su propio video porque fue un proceso bastante interesante, me gustó muchísimo. En total fueron como unas 6 horas, más o menos. Yo creo que la construcción del casco final, por lo menos esta parte, me va a tomar mucho menos porque no voy a tener que hacer los ajustes que tuve que hacer con las piezas de prototipado. Ya teniendo lo final, pues ya va a ser diferente. Pero lo que sí me va a tomar más tiempo en ese final, que no voy a prototipar en esto, de pronto con la espuma voy a hacer un par de pruebas, va a ser las piezas de las orejas, las piezas de laterales sobre todo, creo que van a tomar bastantico tiempo. Después de eso se le cubre con una placa protectora para que además se pueda pulir y que no se vea ninguna de estas ninguna de estas uniones. Claro que con el foamy las uniones no son tan aparentes porque el foamy es mucho más maleable y es mucho más suave. Entonces digamos que este tipo de uniones tan fuertes, con esos ángulos tan fuertes, no se ven tanto en el foamy. Entonces sí, este es el primer plano. Aquí les El primer, perdón, la primera parte. Les presento el prototipo del casco de El Mandaloriano. Entonces, por el momento vamos a dejar así. Muchísimas gracias por ver el video. Dejen abajo todos sus comentarios. Denle like. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal, son nuevos. Y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones. Y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabemosnadade4, en Twitter, en Instagram, en @nosabemosnadade. En Vero me encuentro con nosabemosnadade, en Dilef también. Recuerden unirse al Discord de comunidad en SNET, etcétera, etcétera. Yo soy Álvaro y this is the way.